día de hoy estamos a sus órdenes y a alguna. Oiga, este día, de manera oficial, la CIEGO ha dado a conocer la detención de Javier Duarte en la Ciudad de México y que será presentado en breve ante la PGR. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y la pero, que perdón, no le escuché bien la pregunta. De manera extraoficial, se ha dado a conocer por parte de la CIEGO que ya fue detenido Javier Duarte la noche de ayer y será presentado en breve ante la PGR. ¿Cuál es la postura que asumirá el partido al respecto? Mire, lamentablemente la rumorología en torno a este tema, no solamente en el que tú estás comentando de la presunta detención el día de ayer por la noche, sino desde hace ya semanas que inició todo el proceso por la PGR, ha sido un proceso verdaderamente lamentable. Nos fijamos que primero pasa en la televisión y luego pasa a nivel jurídico. Esto no puede ser. Es por eso que nosotros estamos diciendo claramente que parece esto un claro montaje del gobierno federal para el proceso que lleva Javier Duarte. Los veracruzanos estamos pidiendo justicia, desde Acción Nacional lo estamos solicitando no solamente de ahora, de estos días, sino ya tiene meses. Es por eso que nosotros estamos diciendo que ante los hechos que están ocurriendo, como en el caso que mencionas, de puro rumor y de pura, digamos, telepolítica, como lo ha llevado el gobierno federal el caso de Javier Duarte, no estamos, por supuesto, en nada de acuerdo con este proceso que se ha hecho y a todas luces a nosotros nos parece un verdadero montaje de telenovela.